Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Javier Garín. Bienvenido a un nuevo programa de Carta Ambiental en nuestra tercera emisión eh, pandémica. Así es. <laughs> Buenas noches, Soledad Benítez. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, seguimos en cuarentena, seguimos este, cuidándonos entre todos, este, manteniendo la cuarentena obligatoria establecida por el Gobierno Nacional. Eh, frente al COVID-19. Eh, bueno, el programa se va a seguir haciendo, lo estamos haciendo, y en esta nueva emisión, después voy a mencionar las redes, si te parece bien y todo eso, pero en la nueva emisión de hoy vamos a hablar del de New Deal ecológico. ¿Qué es, Javier? El New Deal ecológico. Es una propuesta que viene haciendo un economista, un sociólogo norteamericano sí. que se llama Jeremy Raifkin, sí. que eh, le han hecho una muy interesante entrevista que vamos a tomar como, como dispara, disparador. Eh, y hace alusión a aquel concepto del New Deal de Roosevelt sí. en, la, en la época de la Gran Depresión norteamericana, en la, en la década del 30. Roosevelt lanza este New Deal, que es The como New un Day. nuevo contrato, mm. un nuevo trato eh, pacto social para, sí. que, para activar la economía. Claro, para activar la economía, para combatir sí. la pobreza, etc. Sí, sí, sí. En este caso, se trata de un New Deal ecológico que está planteando la necesidad Rifkin en virtud del eh, el desastre ambiental que se vive. Después vamos a hablar de quién es este hombre también. Bueno, me parece bárbaro. O sea, esto sería la pospandemia. La pospandemia. La pospandemia. Sí, efectivamente. Eh, bueno, sí, la verdad que es un punto interesante. Tenemos invitados esta noche, tenemos a Jorge Ruli, que es un bueno ambientalista y militante, que ya es nuestro corresponsal habitual. ecológico habitual, Antonio Braulovsky, que también, bueno, escritor, docente, ambientalista, que también es nuestro corresponsal habitual. Eh, y Carlos Serrati, que yo no sé si ya en algún momento estuvo Carlos, es de Entre Hemos Ríos. Hemos hablado por teléfono, sí. Es de Entre Ríos, es de la Asamblea No a los Agrotóxicos de San José y de la Asamblea de Colón, también asambleas ambientales, ¿no? Eh, bueno, además de ello, vamos a leer los mensajes porque el último programa ha tenido mucha repercusión, como siempre. Eh, muchísima repercusión. Muchísima repercusión. Y les voy a mencionar a todos eh, las redes sociales eh, para que puedan comunicarse y dejar sus mensajes, que por supuesto los vamos a leer. Tenemos... Eh, una, una pregunta, sí. ¿esas imágenes que vemos ahí de fondo, de qué se trata? Ah, bueno, eh, la pandemia tiene de todo, ¿no? El COVID-19 es malo, el virus es malo, pero bueno, el mundo parece que estuviera viviendo una invasión o eh, quizás volviendo a su origen. Eh, los animales han invadido las ciudades vacías como podemos ver, las cabras alimentándose de un muro. De un eh, jardín. De un jardín. Eh, también hay, bueno... Son imágenes de todo Cabras, el mundo. bueno, sí, no, las cabras, es, es muy graciosa pingüinos. la imagen. El pingüinos, eh, también eh, leí ayer o en estos días, eh, creo que en Indonesia o en la India, una invasión de mm, los flamencos rosados que han sí. copado todo el río. Bueno... Los monos, acá en el los puerto monos, de Mar del Plata. Los, los pingüinos también. Y los lobos marinos. Los lobos marinos. Sí. Sí. Los lobos marinos. Me parece genial lo que está pasando. Tenemos que aprender a sí. convivir con los animales con en lugar de vivir persiguiéndolos, matándolos, pobre lastimándolos, sí. cazándolos. ¿no? Sí, pobre Esa sí. es una de las cosas que debería ser parte del... New Deal ecológico. Yo creo que sí, y no perseguirlos así de esa manera, porque, bueno, fíjate vos que ante la poca presencia humana, enseguida. Eh, coparon todo y, y no hacen daño a nadie. Y simplemente con esa fe felicidad de, <laughs> de alegría que tienen. Que pueden sí. andar libremente. Bueno, menciono las redes sociales. Decía, tenemos Twitter, arroba carta En Instagram, arroba carta Y también la fanpage que hacemos con El Planeta y el canal de YouTube, Historia y Política, videos de programas. Si no me olvidé de ninguno, creo que son todos. Creo que son todos, sí, y efectivamente. Vale. Vamos a la lectura de la carta ambiental para sí. iniciar este primer bloque y después vamos a ir con nuestros invitados y a tocar un poco el tema de Jeremy Rifkin. ¿eh? Exactamente. Bueno, carta ambiental. Juan Domingo Perón, como siempre recordás, año... 1972, Madrid, bien. carta ambiental, cuatro meses antes del, de la conferencia de Estocolmo sobre el medio ambiente. Perfecto. Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología y la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esta marcha a través de una acción mancomunada internacional. Bueno, ahí ya vemos que Perón está hablando de algo así como un New Deal ecológico, aunque sí. no le da, esa, esa, no, no le da ese, nombre. ese nombre, pero bueno, es un poco lo que está proponiendo y que ahora ha retomado realmente con mucha fuerza este, este intelectual norteamericano que bueno que tiene una vastísima trayectoria sí 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 sí, sí. por lo que hemos leído eh, en las noticias y en esta revista que creo que se llama la conversación y, y, y ahora algo nos va a contar también Ruli sobre Rifkin cuando estuvo alguna vez de visita en la Argentina mm. bueno vamos este te breve. parece a una breve pausa brevísima Luego de la pausa, de esta breve pausa, Javier, ¿te parece si hablamos un poquito de quién es Jeremy Rifkin, como para poner a la audiencia un poco a tono con el artículo que salió publicado en The Conversation, que creo que es un, un blog o una página web, y bueno, lo entrevistó Juan M. Zafra. El 29 de abril del 2020 eh, esta, este reportaje de, eh, fue subido. A la, por, a la página de la BBC News. Ah, bien. Eh, eh, Jeremy Rifkin es un sociólogo, es un economista. ¿Es, es un, norteamericano? Sí, es, mm -hmm. eh, nació en Denver en 1945, es un hombre grande que todavía está muy activo. Mira eh, fue activista político en los años 70 en temas ambientales, temas de luchas sociales, después eh, fue, eh, creó un una especie de eh, organismo de estudio, un centro de estudio. Es un académico de bastante renombre, escribió muchísimos libros, más de 20 libros, y eh, es asesor también de distintos gobiernos, no solo en Norteamérica, sino también gobiernos europeos, el gobierno de Portugal, de, de, este, de, eh, de Zapatero en su sí. momento, de Angela Merkel. Eh, asesor de la Comisión Europea del Parlamento Europeo y él viene planteando en una serie de libros siempre con títulos polémicos o con temáticas polémicas una sí. serie de ideas que tienen que ver con las tendencias sí. sociales y tecnológicas y económicas, ¿no? Escribió un libro muy conocido en su momento que se llamó El fin del trabajo y era bastante polémico. Decía que las qué? modalidades antiguas de trabajo iban a dejar de existir porque hay, hay una nueva re realidad tecnológica y organizacional, ¿no? También escribió un libro, varios, varios libros y artículos con la idea de la tercera revolución industrial. No. El petróleo Debería. va a desaparecer. Debería debería desaparecer es un imperativo, pero eh, aun cuando digamos no fuera eh, un imperativo ético, eh, sería de cualquier manera un imperativo impuesto por el nuevo desarrollo de energías, que son estas energías verdes, fundadas sobre todo en la energía solar. Energía solar, y sí, yo creo que es clave. Y además, eh, lo que está viviendo el mundo hoy con la pandemia, que para mí también es producto de, del desastre eh, ecológico que está sucediendo hace muchos años, y estas son las consecuencias. Y me parece a mí sí que coincido con Rifkin en eso de la energía solar, que Después, es muy muy necesaria seguir este, eh, avanzando, es avanzando exactamente? en este tema, sí, sí, en el de, desarrollo. En el mismo sentido, ha hablado de las comunicaciones que obviamente la revolución es la de Internet, que sí. no se va a agotar en las este, comunicaciones... Eh, que actualmente tenemos, sino que poco a poco se va ampliando al concepto de Internet de las Cosas, es decir, cuando todos los objetos electrodomésticos, todas las máquinas están conectadas y son controladas desde Internet. Desde Internet y mediante aplicaciones. Exactamente. Hay muchas empresas de, de cierto renombre que eh, actualmente tienen eh, lo que se llaman eh, electrodomésticos inteligentes, uh -huh. las Vos, casas inteligentes. Eh, exactamente conectas todo a través de una aplicación en el celular y desde ahí manejas todo la heladera el aire acondicionado la televisión todo absolutamente todo eh, y estos, estos desarrollos eh, tecnológicos tienen la particularidad de que permiten a través de las energías renovables una disminución de los, eh, de los gastos de, de, del consumo de de energía proveniente de los combustibles fósiles, ¿no? Sí, sí, de los Entonces, recursos. después el otro uh -huh. tema que plantea como fundamental es la aparición de los medios de transporte accionados mediante eh, electricidad solar, y energía electricidad solar, solar claro, ¿no? es decir, los autos eléctricos, los aviones, los barcos, todos los medios de transporte poco a poco van a ir sustituyendo la matriz de de carbono ¿no? de, sí. y la emisión de dióxido de carbono que produce el efecto invernadero. Y por último, él plantea también otras derivaciones de esta tercera revolución industrial, como la cuestión de eh, los la, la eh, impresoras eh, ah, 3D, 3D mm. eh, cambios absolutos en, la, en los eh, sistemas de de ensamble, de fabricación, sí. nuevas te tecnologías para el, este, las industrias, ¿no? Y él sostiene que eh, todo esto va a conducir a una, una evolución eh, más amigable o debería conducir a una evolución más amigable con el medio ambiente. Bueno, bien, un breve resumen más o menos de lo que es, eh, es eh, las ideas que viene sosteniendo Rifkin y Pero ahora bueno, vamos a ver en este leer artículo, algo. sí. A ver, decime Javier ¿qué podemos citar en este artículo. El artículo no, no, es que una, es... dice: Estamos ante la amenaza, mirá cómo lo plantea, ¿no? Ante la amenaza de una extinción y la gente ni siquiera lo sabe. Interesante cómo lo plantea uh -huh. Rifkin y bueno, lo que nos lleva a humear un poco en este en este artículo. ¿Te parece que este, hacemos de cuenta que yo soy el entrevistador y. Este, y te leo las respuestas. Y vos leen las respuestas. Bueno. ¿Cuál cree que será el impacto de la pandemia del COVID-19 en el camino hacia la tercera revolución industrial? No podemos decir que esto nos haya cogido por sorpresa. Todo lo que nos está ocurriendo se deriva del cambio climático, del que han venido advirtiendo los investigadores y yo mismo desde hace tiempo. Hemos tenido otras pandemias en los últimos años y se han lanzado advertencias de que algo muy grave podría ocurrir. La actividad humana ha generado estas pandemias porque hemos alterado el ciclo del agua y el ecosistema que mantiene el equilibrio en el planeta. Los desastres naturales, pandemias, incendios, huracanes, inundaciones, van a continuar porque la temperatura en la Tierra sigue subiendo y porque hemos arruinado el suelo. Según Rifkin, el aumento de la temperatura en la Tierra provoca pandemias, incendios y desastres naturales, por lo que contesta, ¿no? También dice que hay dos factores que no podemos dejar de considerar. El cambio climático provoca movimientos de población humana y de otras especies. El segundo es que la vida animal y la humana se acercan cada día más como consecuencia de la emergencia climática. Y por ello sus virus viajan juntos. Bueno, de, esto, de todo un poco estos temas los venimos planteando en los últimos Así programas, ¿no? Exacto. Y cómo lo que le hacemos a la Tierra se nos vuelve luego en la forma de estas pandemias hay y consecuencias. De, y, y de otros hay desastres. Consecuencias. Todo lo que hagamos en esta Tierra va a tener las consecuencias y de hecho las estamos viviendo, ¿no? ¿Es esta una buena oportunidad para extraer lecciones y actuar en consecuencia? ¿No cree? Esta es la pregunta que le formulamos a Rifkin. Contesta, ya nada volverá a ser normal. Esta es una llamada de alarma en todo el planeta. Lo que toca ahora es construir las infraestructuras que nos permitan vivir de una manera diferente. Debemos asumir que estamos en una nueva era. Si no lo hacemos, habrá más pandemias y desastres naturales. Estamos ante la amenaza de una extinción. Usted trabaja. Estará trabajando estos días con gobiernos e instituciones de todo el mundo. No parece que impere el consenso respecto al futuro inmediato. Bien, lo primero que debemos hacer es tener una relación distinta con el planeta. Cada comunidad debe responsabilizarse de cómo establecer esa relación en su ámbito más cercano. Y sí, tenemos que emprender la revolución. Hacia el Green New Deal Global, un modelo digital de cero emisiones. Tenemos que desarrollar nuevas actividades, crear nuevos empleos para reducir el riesgo de nuevos desastres. La globalización se ha terminado. Debemos pensar en términos de globalización. Esta es la crisis de nuestra civilización, pero no podemos seguir pensando en la globalización como hasta ahora. Se necesitan soluciones locales para desarrollar las infraestructuras de energía, comunicaciones, transportes, logísticas. ¿Qué quiere decir esto de local? Parece ser, por lo que se interpreta de esta respuesta. Que es una conjugación del hecho de que el mundo está globalizado, pero que al mismo tiempo necesita tener estos desarrollos de infraestructura, energía, comunicaciones, sí. etcétera, a nivel local. Mm. Porque si, este, si no, no eh, seguimos manejándonos de manera incorrecta, ¿no? Si sí, te parece bien, una pregunta más y ¿Cree tenemos que eh, alguna eh, podemos ir a escuchar a ver qué nos dice Rulli, Jorge Rulli y eso después seguimos con el reportaje. Sí. Seguimos con el reportaje, así no se nos va, se nos va a ir volando, me parece. ¿Cree que bueno. durante esta crisis o incluso cuando se rebaje la tensión, los gobiernos y las empresas tomarán medidas en esa dirección? No. Corea del Sur está combatiendo la pandemia con tecnología. Otros países lo están haciendo, pero no estamos cambiando nuestro modo de vida. Necesitamos una nueva visión, una visión distinta del futuro. Y los líderes en los principales países no tienen esa visión. Son las nuevas generaciones las que pueden realmente actuar. Y acá y ya, me, se me viene el nombre de Greta Thunberg. No ya, sé qué. Claro, <laughs> sí. ya han comenzado las nuevas generaciones. Así bueno, es. ¿te parece si después lo escuchamos a Ruli después de la pausa? Bárbaro. Sí, yo lo leí hace muchos años, hace 20 años que, eh, que leí un libro de él, no sé si era la tercera ola, la segunda ola, algo así, que en su momento nos impactó a todos. Este, y recuerdo que hace muchos años, a ver, quizá fue a finales de los 90 o, o quizá a principios de, del nuevo siglo, vino a la Argentina. Este, quizá presentar libros y fue muy gracioso y, y triste porque este era una personalidad mundial este, estas situaciones que se dan solamente en Estados Unidos que no sabes que, que, que por el hecho de venir de allá y por ser best seller tienen un halo muy importante entonces lo recibieron los caretas de entonces y lo llevaron a la a la exposición rural de Palermo no y, y entre ellos estaba Clarín y en un momento dado parece que él comentó este estaba hablaba poco no y pensativamente dijo y le preguntaron qué opinaba y, y era el auge de la soja ¿no? y comentó ustedes cuanto más trabajan, ustedes los argentinos cuanto más producen más pobres son ¿Para qué? Este me, me, me acuerdo que este, el director de, de Clarín Rural este, le pegó con un fierro, le dedicó varios editoriales a, a denostarlo, ¿no? A que no entendía, que no habían sabido explicarle, que no había podido comprender la naturaleza fantástica de, de producir soja y de vender soja, y de cómo mejoraba todas las cadenas productivas. ¿no? este... Pobre, este bueno, este, esa fue, me acuerdo de aquella anécdota. Después, yo la verdad que no volví a leerlo porque él trabaja mucho en estos temas de la tercera, cuarta revolución industrial y, y toda la cuestión de la sostenibilidad, así en un discurso parecido al de Algore. Que, que a mí la verdad mucho no me interesa no este o, o, o no, no no puedo comprenderlo bien no este, es el, es el, esos discursos de propios del primer mundo no que a lo mejor son la izquierda de, del primer mundo pero bueno son están a veces tan lejos de, de nosotros no pero me acuerdo siempre de, de cómo el, el el director este que no me acuerdo el nombre este este se enojó con él, el director de Clarín Rural, el famoso propulsor de la soja, me refiero a Héctor Huergo, eh, a Héctor Huergo, el director de Clarín Rural, este perdóname los los islotes que tengo propios de la edad supongo. Bueno, Javier. Después de haber escuchado a Jorge Rulli, como siempre, que nos encanta, cómo comenta, cómo cuenta. Este y esta anécdota resultó muy muy interesante. ¿Te parece bien de seguir con el reportaje o querés agregar algo a lo que dijo Jorge? No, simplemente que es una prueba más de que acá no no estamos comprendiendo en nuestro país el, el estado de las ideas que hay a, a nivel mundial, ¿no? Seguimos muy atrasados ideológicamente. Bueno, le preguntamos a Rifkin, usted plantea un cambio radical en la forma de ser y de estar en el mundo, ¿por dónde empezamos? Contesta, tenemos que empezar con la manera en la que organizamos nuestra economía, nuestra sociedad, nuestros gobiernos, por cambiar la forma de ser en este planeta. La nuestra es la civilización de los combustibles fósiles, se ha cimentado durante los últimos doscientos años en la explotación de la tierra. El suelo se había mantenido intacto hasta que empezamos a excavar los cimientos de la Tierra para transformarlo en gas, petróleo y carbón. Y pensábamos que la Tierra permanecería allí siempre, intacta. Hemos creado una civilización entera basada en el uso de los fósiles. Hemos utilizado tantos recursos que ahora estamos recurriendo al capital de la Tierra en vez de obtener beneficios de ella. Estamos usando una Tierra y media cuando solo tenemos una. Hemos perdido el 60% de la superficie del suelo del planeta, ha desaparecido y se tardará miles de años en recuperarlo. ¿Qué les diría a quienes creen que es mejor vivir el momento, el aquí y ahora y esperan que en el futuro vengan otros para arreglarlo? Estamos realmente ante un cambio climático, pero también a tiempo de cambiarlo. El cambio climático provocado por el calentamiento global y las emisiones de dióxido de carbono altera el ciclo del agua de la Tierra. Somos el planeta del agua. Nuestro ecosistema ha emergido y evolucionado a lo largo de millones de años gracias al agua. El ciclo del agua permite vivir y desarrollarse. Y aquí está el problema. Por cada grado de temperatura que aumenta como consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero, la atmósfera absorbe un 7% más de precipitaciones del suelo. Y este calentamiento las fuerza a caer más rápido, más concentradas y provocando más catástrofes naturales relacionadas con el agua. Por ejemplo, grandes nevadas en invierno. Inundaciones en primavera por todas partes del mundo, sequías e incendios en toda la temporada de verano y huracanes y tifones en otoño barriendo nuestras costas. Las consecuencias se irán agravando con el tiempo. Nos enfrentamos a la sexta extinción y la gente ni siquiera lo sabe. Dicen los científicos que van a desaparecer la mitad de todos los hábitats y animales de la Tierra en ocho décadas. Ese es el marco en el que estamos. Nos encontramos cara a cara con una extinción de potencia de la naturaleza para la que no estamos preparados. ¿Cuán grave es esa emergencia global? ¿Cuánto tiempo nos queda? No lo sé. He sido parte de este movimiento en favor del cambio desde los años 70 y creo que se nos ha pasado el tiempo que necesitábamos. Nunca volveremos donde estábamos, a la buena temperatura, a un clima adecuado. El cambio climático va a estar con nosotros por miles y miles de años. La pregunta es, ¿Podemos nosotros, como especie, ser resilientes y adaptarnos a ambientes totalmente distintos y que nuestros compañeros en la Tierra puedan tener también la oportunidad de adaptarse? Si me pregunta cuánto tiempo nos llevará a cambiar a una economía no contaminante, nuestros científicos en la Cumbre Europea del Cambio Climático en 2018 dijeron que nos quedaban 12 años. Ya es menos lo que nos queda para transformar completamente la civilización y estar en este cambio. La segunda revolución industrial, que provocó el cambio climático, está muriendo y es gracias al bajo coste de la energía solar, que es más rentable que el carbón, el petróleo, el gas y la energía nuclear. Nos estamos moviendo hacia una tercera revolución industrial. Esto es importante porque hablamos muchas veces del tema del petróleo y la obsesión que tenemos en Argentina con vaca muerta y que creemos que nos va a salvar en el mundo como país. Hay obsesiones con el petróleo, Javier, sí, no solamente por en nuestro país, lamentablemente. América Latina hoy está padeciendo lo que gracias a, al petróleo a las excavaciones a todo lo que están haciendo es un desastre es un sí desastre. por supuesto, pero yo me refería en concreto a la mentalidad que hay en nuestro país y que es fomentada desde los medios de comunicación de pensar que vaca muerta nos va a salvar y la verdad es que eh, vaca muerta representa el pasado, lo hemos dicho muchas veces representa un tipo de energía que en pocos años no va a existir más en el mundo y que la verdad deberíamos hacer todo lo posible por abandonarla inmediatamente. Y desarrollar otras energías. Exactamente. Mm. ¿Es posible un cambio de tendencia global sin Estados Unidos de nuestro lado? Qué pregunta. La Unión Europea y China se han unido para trabajar conjuntamente y Estados Unidos está avanzando porque los Estados desarrollan las infraestructuras necesarias para lograrlo. No olviden que somos una república federal. El gobierno federal solo crea los códigos, las regulaciones, los estándares, los incentivos. En Europa sucede lo mismo. Sus Estados miembros han creado las infraestructuras. Lo que ocurre en Estados Unidos es que prestamos mucha atención al señor Trump. Pero de los 50 estados, 29 han desarrollado planes para el desarrollo de energías renovables y están integrando la energía solar. El año pasado, en la Conferencia Europea por la Emergencia Climática, las ciudades estadounidenses declararon una emergencia climática y ahora están lanzando su Green New Deal. Están sucediendo bastantes cambios en Estados Unidos. Si tuviéramos una casa blanca diferente, sería genial. Pero aún así... Esta tercera revolución industrial está emergiendo en la Unión Europea y en China, y ha comenzado en California, en el estado de Nueva York y en parte de Texas. Es muy bueno esto que plantea Rifkin sobre que no hay que creer que todo Estados Unidos es Trump. Es verdad, eso es verdad, porque hacemos mal en creer eso. Con lo que él menciona respecto a de que Desde sí surgió California. en California, verdad. El gobernador de California tiene una dura batalla ha tenido. Y hay muchos, hay muchos estados. Sobre todo con las empresas automotrices uh -huh. eh, tuvo un, un mucho enfrentamiento, pero logró logró. De, este, de a poco van poquito, avanzando sí. hacia nuevas energías. ¿Cuáles sí, son sí, los sí. componentes básicos de estos cambios tan relevantes en diferentes regiones del mundo? La nueva revolución industrial. Trae consigo nuevos medios de comunicación, energía, medios de transporte y logística. La revolución comunicativa es Internet, como lo fueron la imprenta y el telégrafo en la primera revolución industrial del siglo XIX, en Reino Unido, o el teléfono, la radio y la televisión en la segunda revolución en el siglo XX en los Estados Unidos. Hoy tenemos más de 4.000 millones de personas conectadas y pronto tendremos a todos los seres humanos comunicados a través de Internet. Todo el mundo ahora está conectado. En un periodo como el que vivimos, las tecnologías nos permiten integrar a un gran número de personas en un nuevo marco de relaciones económicas. El Internet del conocimiento se combina con el Internet de la energía y con el Internet de la movilidad. Estos tres Internet crean la infraestructura de la tercera revolución industrial. Estos tres Internet convergerán y se desarrollarán sobre una infraestructura del Internet de las Cosas que reconfigurará la forma en que se gestiona toda la actividad del siglo XXI. ¿Qué papel van a jugar los nuevos agentes económicos en la formación de ese nuevo modelo económico y social? Estamos creando una nueva llamada globalización. La tecnología cero emisiones de esta tercera revolución será tan barata que nos permitirá crear nuestras propias cooperativas y nuestros propios negocios, tanto física como virtualmente. Las grandes compañías desaparecerán, algunas de ellas continuarán, pero tendrán que trabajar con pequeñas y medianas empresas con las que estarán conectadas por todo el mundo. Estas grandes empresas serán proveedoras de las redes y trabajarán juntas en lugar de competir entre ellas. En la primera y en la segunda revolución, las infraestructuras se hicieron para ser centralizadas. Privadas. Sin embargo, la tercera revolución tiene infraestructuras inteligentes para unir el mundo de una manera local, distribuidas con redes abiertas. Y muy interesante, la verdad, uh -huh. el reportaje. Yo no sé si vos querés, podemos eh, ya hablar con Antonio Brailowski. A ver creo. qué nos dice A ver sobre qué nos esto, dice ¿no? Sobre este tema, y bueno, cerraríamos así este segundo bloque, si te parece bien, Javier. Bueno, cómo no. hay algunas cosas que podemos comentar. Por un lado, yo creo que los desastres naturales no existen, que cuando hablamos de desastres hablamos de la manifestación social de un fenómeno natural. Para dar un ejemplo, un terremoto y un tsunami son fenómenos naturales. Ahora, si ponemos una central atómica al lado de la costa en zona de tsunamis, el desastre que va a a generar cuando esa central atómica sea destruida por el tsunami, eso es un desastre ambiental. Si no hubiéramos puesto la central allí, simplemente no, no hubiera habido un desastre. Esto tiene que ver con la idea que todavía nuestra sociedad no asumió, la idea de esta pandemia como un desastre artificial, ambiental. Y esto hay que llevarlo a la mirada ecológica de por qué llega este virus a nosotros, que claramente no es una cuestión de un par de chinos que comían sopa de murciélago, como simplificó alguna prensa, sino que en, en la naturaleza hay millones de virus habitando los distintos organismos silvestres. Los organismos silvestres se las arreglan para convivir mejor, peor y demás, y se van adaptando a su vínculo con esos virus que hacen que desarrollen sus defensas, etcétera, etcétera. ¿De qué manera se preservan los organismos silvestres de estos virus? Bueno, aquellos animales que se enferman o mueren o se lo come algún otro animal, etcétera, etcétera. Es decir, quedan, por la selección natural, quedan eliminados del ecosistema. Esto funciona solamente cuando hay una importante biodiversidad. Nuestra sociedad está protegida por esa biodiversidad simplemente porque los animales salvajes que se enferman la biodiversidad los va eliminando y sus, eh, sus virus no nos llegan a nosotros. Ahora, ¿qué pasa en el caso contrario? Si no hay biodiversidad, no hay esta barrera natural que nos protege de los virus que tienen las especies de fauna. De modo que eh, una primera cuestión es... Es un desastre ambiental y es un desastre ambiental en el cual ha incidido mucho la destrucción de la biodiversidad que nos hubiera protegido y nos lleva a la enorme vulnerabilidad de nuestra sociedad. Una sociedad que en cualquier momento se cruzará con otro virus que vendrá de cualquier otra especie animal y tendrá otra pandemia del mismo estilo. De modo que hay que volver a revisar nuestra relación con el conjunto de las especies eh, que, con las que compartimos este planeta. Esto con, con respecto a las causas de la pandemia y al riesgo enorme de que se repita. En cuanto a lo que plantea Riskin sobre una sociedad eh, mucho más solidaria, más igualitaria y con una menor incidencia de las grandes empresas, yo creo que es un optimismo excesivo si él piensa que todo esto va a ocurrir espontáneamente. Lo más probable es que haya una enorme presión de estas empresas. Estamos hablando de las mismas empresas que financiaron guerras para ganar dinero, que, que producen armamentos, que estimularon a los políticos o financiaron a los políticos para invadir países y, y bombardear sociedades. Es decir, no, no son empresas que vayan a ceder el poder solamente porque el mundo va a ser mejor si ellos no lo tienen. Son empresas que van a luchar en contra de la sociedad que no les va a importar nada el costo humano. Tengamos en cuenta que, que las empresas de tabaco causaron millones de muertos y hasta último momento siguieron sobornando a científicos reales o falsos científicos para convencer a la sociedad de que el tabaco no era malo a la salud. Y las mismas empresas petroleras eh, están haciendo lo mismo con respecto a las implicancias del cambio climático que ellos mismos generaron. De modo que lo que nos toca en este momento es una enorme amenaza a nuestras sociedades, amenaza en cuanto a, al riesgo de encontrarnos al fin de la pandemia, suponiendo que la pandemia termine, a encontrarnos al fin de la pandemia con una sociedad mucho más segregada, una sociedad socialmente más injusta, una sociedad con el poder más concentrado en grandes empresas y en gobiernos autoritarios. Las propuestas de Risken sobre una sociedad más igualitaria, una sociedad que revise la tecnología y trabaje sobre tecnologías de bajo impacto ambiental, etcétera, etcétera, esas propuestas requieren de una acción ciudadana continuada, intensa y básicamente masiva. En lo que hasta ahora han sido reclamos de minorías, tienen que pasar a ser reclamos de mayorías. Si no. Eh, Digamos, hay demasiadas ilusiones en la historia humana, hay demasiados planteos de que vamos a ser mejores después de la Primera Guerra Mundial y vamos a ser mejores después de la Segunda Guerra Mundial. Definitivamente no fuimos mejores. Eh, esto no es automático, esto requiere de un reclamo social organizado. viendo luego de las palabras de Brailoski, como siempre también nos ilustra de una forma Javier. Muy interesante lo que plantea que esto, estos cambios que de los que habla Rifkin no se van a dar sin lucha, no se van a dar de manera automática. Está, no. es muy importante esto que plantea sí, sí. eh, es. Brylowski, lo pone en el en su justo punto de una disputa política mundial, ¿no? Que es lo que estamos viviendo. De qué forma afecta a la superpoblación a la sostenibilidad del planeta en el modelo industrial contesta Rifkin somos siete mil millones de personas y llegaremos muy pronto a nueve mil millones. esa progresión sin embargo se va a terminar. Las razones para ello tienen que ver con el papel de las mujeres y su relación con la energía en la antigüedad. Las mujeres eran esclavas eran las proveedoras de energía, tenían que mantener el agua y el fuego. La llegada de la electricidad está íntimamente relacionada con los movimientos sufragistas en América en América. Perdón. Liberó a las mujeres jóvenes que iban a la escuela y podían continuar su formación hasta la universidad. Cuando las mujeres se volvieron más autónomas, libres, más independientes, hubo menos nacimientos. No parece usted optimista y, sin embargo, sus libros son una guía para un futuro sostenible. ¿Tenemos o no un futuro mejor a la vista? Todas mis esperanzas están depositadas en la generación millennial. Los millennials han salido de sus clases para expresar su inquietud. Millones y millones de ellos reclaman la declaración de una emergencia climática y piden un Green New Deal. Lo interesante es que esta no es como ninguna otra protesta en la historia y ha habido muchas, pero esta es diferente. Mueve esperanza. Es la primera revuelta planetaria del ser humano en toda la historia en la que dos generaciones se han visto como especies, especies en peligro. Proponen eliminar todos los límites y fronteras, los prejuicios, todo aquello que nos separa, empiezan a verse como una especie en peligro e intentan preservar a las demás criaturas del planeta. Esta es probablemente la transformación más trascendente de la conciencia humana en la historia. Extraordinario. La verdad que se pasa. Eh, deja, muy, deja, digamos, un, un espacio para la reflexión, ¿no? Creo yo. Muy bueno, muy bueno el aporte de Rifkin junto con lo que nos ha aportado Ruli y Breilovsky. Y tenemos unas palabras que nos ha enviado. No no específicamente sobre este artículo, pero sí sobre la cuestión de la pandemia y su relación con el sí. medio ambiente, nuestro amigo Carlos... De Entre Ríos, Carlos Serrati, de la Asamblea Ambiental de Colón y de la Asamblea No a los Agrotóxicos de San José. También todo en Entre Ríos, si te parece, lo, lo, lo escuchamos. Lo y, y, y después este, leemos, leemos unos... los mensajes de nuestros oyentes y leemos algunas palabras de, del, Papa del Papa Francisco. Por favor. Bueno. ...a través de, de, de una pequeña reflexión... ...o, o a modo de, de, de establecer algunas consideraciones... ...sobre esta, sobre esta nuestra nueva realidad que nos, toca, que nos toca vivir... ...que nos pega muy de cerca y, y muy, este, muy sorpresiva por otra parte. Sin duda que va a existir un antes y un después del coronavirus. Y es, es muy difícil comprender el presente, ¿no? Esto no se alcanza a ver los intereses que actúan en, en un plano... Que, que aún no lo podemos ver. Quizás más tarde, dentro de un tiempo, con, con, con mayores datos e información, este, podamos tener herramientas para comprenderlo. Pero eh, el gran tema es el presente, lo imprevisto del presente. Y, y bueno, ante esta situación solo nos podemos generar nuevas preguntas que contribuyan a comprender tan solo un, un poquito eh, este nuestro tiempo, este, este, nuestro tiempo actual, ¿no? justamente. Por ahí, este, para introducirnos un poco en el tema, escuché una, una reflexión a la que adhiero sobre que la actual situación que provoca una conmoción, más allá de sus evaluaciones específicas, sino que como acontecimiento social. Y en, en términos de conmoción, quizás podamos señalar, hay varias, pero tomé estas como, como referencia porque fue lo que escuché, que, que modificaron sustancialmente el pensar humano. Y, y fueron tres sucesos previos. Y este del coronavirus podríamos ubicarlo como el cuarto suceso. Eh, el primero, podemos señalar a, a, a Nicolás Copérnico, cuando enuncia la teoría heliocéntrica, que rompe con un estado de cosas establecidas en ese momento, a tal punto que se tardó después muchos años en validar lo que, lo, que, lo que la realidad en ese momento les estaba mostrando a Copérnico, que después sabemos que funciona de ese modo. Eh, el segundo hecho que conmociona fue el, el Darwin con la evolución de la teoría de las especies. Con la, eh, esto también sacude este, y pone eh, a lo humano como como que es un proceso de mucho tiempo que incluye que el hombre está descendiendo del mono. Entonces, claro, eso conmociona socialmente. La tercera es la, la, la teoría del inconsciente de Freud. Y acá nos ponen un plano que, si bien este, desde los aspectos espirituales, de, de espiritual, desde la religión, se, se venía como manejando, pero en este caso lo ponen en un plano más, si se quiere, científico, en un mundo material del siglo XIX, donde el positivismo dominaba. Pero nos habla de que hay más allá, más, algo más profundo dentro de lo humano que es imposible a los ojos. Entonces, este fue el tercer hecho que, que socialmente genera una conmoción. Y ahora aparece este cuarto que nos pone frente a, a la vulnerabilidad. El coronavirus nos hace, nos muestra precisamente esto, cuál o cuánto vulnerables somos. Rompe con la certeza de superioridad de lo humano. ¿Y luego qué? Estas son otras de las preguntas. ¿Qué pasa luego de esto? ¿Cómo seguimos? ¿Qué es lo que sucede? Porque hasta, hasta lo, 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 lo pequeño nos afecta a tal modo que puede influir sobre todo el conjunto social. Pero lo ves, el coronavirus también nos interpela en términos políticos. ¿Cuál, ¿Cuáles son las reacciones que provoca? ¿Hacia dónde se conducen las decisiones institucionales? en este mundo económico y social que está como deteniéndose. ¿Cuáles son las posiciones que, que tranquilizan al conjunto social? ¿Qué nos tranquiliza en medio de esta incertidumbre? Vemos vemos que empiezan a aparecer como preguntas un poco más que nos obligan a pensar estas respuestas. ¿no? Eh, y, y por ahí también pensar del... del, del ¿Por qué nos pasa esto? Es decir, ¿cómo, cómo surge? ¿Cómo es posible que nos suceda? Bueno, acá se abre el pensamiento hacia, hacia las hipótesis de, de carácter más comparativo ¿no? y que a la vez son de muy difícil verificación. Es decir, se nos hace muy complicado acceder a datos, informaciones que nos permitan concluir en algún tipo de intencionalidad en esto. Pero tampoco se puede descartar. Y no se puede descartar porque, porque pueden desencadenar procesos imprevistos. Nosotros sabemos como cierto nivel de conflictividad que empiezan a manifestarse entre estos intereses geopolíticos, Estados Unidos, China, y bueno, y ahí hay otros compuestos medios que no me gustaría meterme en este momento. Pero digamos que hay una situación ahí que no, todavía no se alcanza a develar, pero que está como augurando eh, futuros conflictos o acentuando futuros conflictos. Y, y dentro de las razones o de pensar esto, el por qué aparece, eh, y más allá de las razones conspirativas, donde es posible poner la mirada por contar con datos objetivos, es el modelo de producción de comida de carácter industrial en eh, eh, esto que, que implica el avance de la frontera agrícola, en esto que implica la utilización de, de, de todo medio tecnológico, químico, que, que hace a que aumente la producción o que hace que se produzca en lugares donde nunca se había producido alimentos. Y esto es porque, digamos, toco este tema porque no es posible romper ecosistemas sin Generar consecuencias. No es posible destruir biodiversidad sin generar desequilibrios biológicos, y mucho menos es posible que esto suceda sin que se afecte la vida humana. Para nosotros, por acá, por esta zona, el dengue, el zika y el chikungunya son ejemplos concretos de estas cuestiones, ¿no? de este avance de la frontera, de esta aplicación indiscriminada de sustancias químicas en los campos de cultivo, esa alteración que se ha generado, bueno, emergen otras relaciones eh, biológicas que afectan necesariamente al ser humano. La actual situación que plantea el, el coronavirus tenemos que pensarla como, como un hito más, una referencia más dentro de un largo proceso de transformación sistémica. La relación de poder no se modificó con la pandemia. Es más, se acentúa un proceso global de reorganización económica que se inicia con anterioridad y que tiene el control y uso de la energía como componente principal del mundo que viene. No nos olvidemos que la automatización de los procesos este, se basa en la energía. No olvidemos que las tecnologías a los niveles del desarrollo actual con el dominio de, los, de lo infinitamente pequeño, las nanotecnologías, la microbiología, la bioinformática, genera una exclusión cada vez más acelerada de la fuerza del trabajo humano. Y este excedente, constitutivo de una realidad que nos abarca a todos, se encuentra en la raíz de los futuros conflictos sociales. Quizás hoy se está expresando en la falta de valoración de la vida humana frente a la economía. Esto lo sostiene en algunos sectores, ¿no es cierto? Esto está, se, hace, se ha hecho visible. Y quizás pareciera que el mensaje final del coronavirus está, eh, nos adelanta esta discusión del mundo que viene. Este, espero haber contribuido este, con las expectativas, Javier, que... que, que que hemos tenido en estos días de, 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 de charla respecto a estos temas y, y solamente en, en, en la autonomía del pensamiento nos pueden encontrar este, puntos de común como para poder recrear o considerar un futuro un poquito mejor. Bueno, un abrazo grande y que tengas una, una buena noche. Vimos luego de haber escuchado a Carlos, bueno, quiero agradecer a todos, Javier, ¿te parece? Agradecemos a todos nuestros invitados, a nuestros corresponsales comunitarios. Eh, muy interesante lo de Carlos y si querés leemos algunos de los mensajes que nos dejaron los oyentes y fans de nuestra página, de nuestro canal de YouTube, de las redes sociales. Vamos a intercalar la lectura de lo que nos dejaron en relación al programa y lo que nos dejaron en la página que se llama ¿Qué hacemos con el planeta en, en, Facebook, Facebook. en Facebook? Que tiene también muchísimas visitas, por suerte les agradecemos a todos. Sí, sí, a todos, a todos, muchas gracias. Ahí nos escribe Esther Ruiz. ¿Qué dice, dice, ¿qué Esther? hacemos con el planeta? Tratar de cuidarlo lo más que se pueda. Tiene razón, Esther. Francisco Belmonte. Las respuestas, dice, son muchas. Lo importante es tomar conciencia. Hace unos años subí un video a YouTube que pongo a su disposición, nos dice Francisco Belmonte. Hay un video a disposición, después lo vamos a chequear, Javier. Exactamente. Soy Víctor Hugo Vallejos, coordinador del Foro Solidario Córdoba. Vamos a impulsar Bien. un área socioambiental. Por eso nos interesa esta página. Saludos. Bueno, desde ya los invitamos a participar no solo de la página, sino también del programa. Del programa, sí, que sea nuestro corresponsal, nuestro exact corresponsal comunitario ecológico. Víctor Hugo, bienvenido. Exactamente. Vamos a Guillermo Correa. Excelente propuesta para la reflexión. Toma de conciencia y difusión sobre la preservación de nuestro planeta. Saludos desde Catamarca. Muy bien, gracias. Muchísimas Guillermo. gracias dice eh, José Salto, Buenas tardes. Lo felicito por su página. Realmente me interesan sus publicaciones. Necesito información urgente. Fui electa concejal de mi pueblo. Ah. Es Apolinario Saravia en la provincia de Salta y quiero presentar una ordenanza debido al mal manejo de los residuos de las fincas aledañas. Ah. Donde tiran por cualquier lado los envases con restos de los herbicidas que usan en sus cultivos. Gracias, desde ya muchas gracias y también te invitamos a compartir con nosotros tus iniciativas e inquietudes. ¿De a dónde través es de, Josefa? De Salta, Apolinario Salavia. Ah, bien, Josefa, bueno, felicitaciones por la iniciativa desde ya, claro, es muy importante, un funcionario público que, que piensa en el medio ambiente y en su comunidad. Sí, sí, invitada, por supuesto. Rodolfo Más. Echemos el planeta a la. Ay, Rodolfo está enojado. Echemos el planeta a la basura. Los humanos echamos todo a perder. Ay, Dios. <laughs> dice Héctor Hugo Mañani. Excelente página. Álvaro Campana. La Tierra está chocha de la pandemia. La estamos contaminando menos. Bueno, es un poco lo que hemos visto con esos animales corriendo por allá. Sí. Sí. Eh, después eh, nos dice Hugo González. ¿Qué dice Hugo? Nos manda también una, lamentablemente dice, el ser humano ya hace muchísimos años que viene destruyendo el planeta, el ser humano es muy avariento, cuanto más tiene, más quiere, estamos destruyendo grandes montañas, estamos haciendo perforaciones a la madre tierra, depredando bosques, ahora se están viendo las consecuencias, que Dios nos ayude, dice. Ay, claro. Los lamento por las generaciones futuras, también está... Muy enojado y, y tiene razón. muy triste, digamos, por esta Hay mucha situación. mucha gente que realmente se preocupa por lo que sucede. Angélica Chaparro, que es un oyente habitual también, nos Un dice, saludo, Angélica. Saludos. Eh, los habitantes de la maravillosa tierra la destruyen. Sería tan bueno que cuiden su hábitat, pero no. También está enojada. Hay mucha gente enojada. Angelica. Y sí, y sí. Nos dice Silvio Iván Crisorio. Soy miembro de una ADIC, una asociación, perdón, civil dedicada a la investigación, promoción y desarrollo de proyectos de desarrollo sustentable y sostenible. Si ustedes están en ese ámbito, me interesaría la información sobre desarrollos, investigación, información, material educativo que pudieran compartir. Desde ya, muchísimas gracias. Ah, mira qué bien, bueno, me me, gustó. me gusta porque la gente se prende con esto. Víctor Hugo Vallejo, soy coordinador del Foro Solidario Córdoba. Vamos a impulsar un área socioambiental. Por eso nos interesa su página. Muchas gracias. ¿eh? Acá hay otra, otra oyente, Lidiana Vera, que nos dice, buen día, me encantan las ideas. Ojalá todos pusiéramos un granito de arena para cuidar el planeta, que tanto maltrato recibe. Saludos desde la provincia ah, de Santa Cruz. Bien. Gracias, Muchísimas Liliana. gracias y se siguen ampliando nuestros... Este, colaboradores. Sí. Susana Acosta, el hombre es el mayor depredador de la riqueza natural. Es horroroso ver cómo se extinguen las especies de toda índole. Nos cavamos nuestra propia tumba. Dijo Guillermo Correa, muchas gracias por compartir este programa. Gracias, Guillermo. Bueno, la buena onda. Estela Duarte de Sousa no tiene desperdicio. Muy bueno, bien, vamos ahí. Francisco Gorricho, muy interesante el programa. Juan Vigo, muy bueno. Y acá tenemos también otro mensaje, un poco. Ah, no, no, no es tan largo, dice Isabel Aramayo. La práctica, el interés, la actitud, la conciencia, el respeto, la reflexión es lo que va a cambiar, lo que logrará el bienestar para todos los que habitamos la tierra. Estefanía Apodaca. Buenos, pero somos la humanidad lo que destruye en la tierra. Y sí, nosotros somos lo que. ¡Ay, ah, Zulma Manara, una gran amiga! Nos dice: excelente programa. Gracias, Zulma. Acá tenemos un mensaje del doctor Guillermo Bordagaray. Un, un amigo y eh, un, un estudioso. A ver, Guillermo. Un papelón en el siglo XXI: tener un día de la tierra. Un día de un día de y van días de. No entendimos nada de nada y otro papelón tener una pandemia y celebrar el Día de la Tierra. Y los derechos humanos, una masacre anunciada. Los que nada entendieron, nada, pueden festejar. Peor aún, hacemos festejar o conmemorar. Sacarse la máscara y asumir roles en contra del conglomerado mundial que nos lleva a la extinción generalizada y a pasos agigantados. Todos somos boletas caminando, dice, no sé qué. Quiso. Diga, basta, manifestémonos en contra de la globalización. Basta de consumismo errático y banalidades a prueba de drogas y dinero. Lo importante y principal es la vida. Aseguremos a las generaciones futuras una vida digna, sin hambre, en igualdad, sin mafias, con propiedades participativas, con derecho a los alimentos libres de agroquímicos y drogas pesadas. Sepamos decir basta. Empecemos a pensar en una nueva constitución que nos abarque a todos y no privilegie los derechos de unos pocos. Muy bueno, gracias, Guillermo. Nora. Nora, bueno, a ver, Nora Neira. Nora Neira, otra habitual este, escucha nuestra. Hola Soledad y Javier, excelente el programa. Todo dicho por ustedes, es tal cual. Me gustó mucho lo expuesto por el secretario de la ONU, el señor Antonio Guterres. Las seis medidas que propone no deben quedar en el olvido. También lo expuesto por el señor Elio Brailowski, cuando dice que la civilización genera problemas que luego no puede combatir. Además, cuando hace mención a las clases más pobres que ni siquiera tienen posibilidades sanitarias. Esto es muy grave y coincido con ustedes, que la cuarentena se extenderá mucho más. Un abrazo y felicitaciones por su lucha. Muchas gracias, Nora. Muchas gracias a todos los que nos han dejado estos mensajes, todos tienen un aporte y una reflexión. Y para terminar el programa, ¿te parece? Vamos a una pausa y volvemos con una breve reflexión del Papa Francisco y ya nos despedimos, ¿no? Así es, Javier. Javier, el programa se fue volando con invitados de lujo, con estos corresponsales comunitarios ecológicos que tenemos. Son un lujo, muchísimas gracias a ellos. Los mensajes que nos manda la gente son enriquecedores, hacen ese aporte del que vos hablabas y, y se nos fue la hora y tenemos que leer al Papa. El Papa Francisco, Laudato, sí, si, un breve, brevísimo. Párrafo dedicado a, a estos animales que hemos visto corriendo por allí y que tenemos que recuperar y proteger esa biodiversidad convivir. y aprender a convivir. A convivir con ellos, sin uh -huh. perseguirlos, sin maltratarlos. Eh, creo que debemos reflexionar seriamente después de la pandemia y ahora mismo aprovechar todo este tiempo de cuarentena, ¿no? Vamos ahí. El mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado. Cuando insistimos en decir que el ser humano es imagen de Dios, eso no debería llevarnos a olvidar que cada criatura tiene una función y ninguna es superflua. Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nuestros, hacia nosotros, perdón. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. La historia de la propia amistad con Dios siempre se desarrolla en un espacio geográfico que se convierte en un signo personalísimo y cada uno de nosotros guarda en la memoria lugares cuyo recuerdo le hace mucho bien. Quien ha crecido entre los montes o quien de niño se sentaba junto al arroyo a beber o quien jugaba en una plaza de su barrio, cuando vuelve a esos lugares se siente llamado a recuperar su propia identidad. Dios ha escrito un libro precioso cuyas letras son la multitud de criaturas presentes en el universo. Bueno, mm. muchísimas gracias. Buenas noches, nos vemos la próxima semana y los invitamos como siempre a escucharnos en el canal de YouTube Carta Ambiental. Nos vemos. Hasta luego.